única culpable eres tú. ¿Quién te mandó hacerme algo tan rico? Dime quién te mandó. Es que lo bueno lo repito. Dime quién te mandó. Tylon, vamos a meter mano con lo que hay. Tylon, ha pasado mucha guerra y igual que tú, yo también la he disfrutado casi la mayoría del 90 para acá. Y muchas personas siempre dicen, pero ¿quién ganó? Nosotros no somos, como se dice, nosotros no somos la ley batuta. Pero vamos a dar nuestra opinión. Según nosotros entendemos quién ganó de esto, vamos a darle, fulano ganó aquí, pero él le ganó en un porcentaje tanto a este. Entonces, así lo vamos a hacer. Vamos allá. La gente puede comentar abajo en el canal de YouTube, en Facebook, cuáles fueron, quién entendieron. Porque ahorita una vez dicen, ustedes lo saben, es nuestro pensar. Nosotros fíjate ahí, todo el mundo tiene la opinión, es como la parte de atrás, todo el mundo tiene una, así son las opiniones. vamos a comenzar y van a salir las imágenes de cada una de los exponentes que vamos a hablar. Vamos a analizar la primera. La primera es Don Omar y Héctor contra Wisin. Tú sabes que no hubo Héctor y Tito, y Don, porque Tito no se metía. Y tampoco estaba Yandel, aunque hizo una canción, creo que Hoy te voy a casar y eso. Pero nunca tiró directamente. La guerra siempre fue Héctor y Don Omar contra Wisin. Para Tylon, ¿quién ganó en esa guerra y por qué? Ok, mira, esa guerra, a lo que yo tengo entendido, surge luego de que Wisin sacara el tema Manto Azul del disco de Los Sobrevivientes, que es el último tema del disco de él. Cuando sale ese tema, Wisin, como decimos acá, se creció. Él estaba en un momento donde estaba fronteando. En ese mismo momento, Héctor El Fadel y Don Omar tienen el combo de los 70 activos. De ahí es donde sale el tema Vamos a Matarnos. Si ustedes recuerdan ese tema en la parte sí, donde dice, cuéntale que no te querías bajar de la guagua. Ese es de tantos minutos, ese es que le decían el tema Más Flow Family. Exacto. Es lo que está hablando de eso. Supuestamente a lo que se rumora es que en unas fiestas patronales, pues el combo de 70 le rodeó la guagua a Wisin y Yandel, o a Wisin, creo que era que andaba, y no se quiso bajar. De ahí es donde sale esa famosa frase de Don Omar, de que cuenta que no te quería bajar, yo estaba solo. Que incluso después, años después, Héctor lo desmiente y le dice que él no estaba solo, que él andaba con el combo de 70. Pero eso cuando lleguemos a esa guerra hablamos. Si me preguntan esta guerra, liricalmente hablando, es que después que le bajaron los muñequitos de esa manera, esa de Vamos a Matarnos de Don Omar y Héctor, para mí estaba más sólida que Manto Azul de Wisin. Okay. Yo diría que esa guerra la ganó Héctor y Don Omar. Para ti la ganó Héctor. Para mí, yo entiendo que la ganó Wisin. Paso a explicar. Independientemente del fronte que le hizo Don Omar, que fue un fronte, ese es como que cuando tú le das el micrófono a un pana tuyo que nunca ha hablado, ven, habla, desahógate. Para mí fue Wisin en ese sentido, porque había una canción, no sé si tú te acuerdas, que era como, esto tú estás ready, yo estoy ready, vos te estás ready, que supuestamente el sobreviviente era una respuesta de esa. Ahora, si yo mido a Don Omar y a Wisin, ganó Wisin. Para mí, porque Wisin no dijo, Don Omar no respondió tantas cosas. Ahora, si yo mido a Wisin y a Héctor, ganó Héctor. Porque cuando Héctor rompió con el Limbad, no sé si tú te acuerdas, en ese Limbad, cuando él le respondió. Bueno, si vas a decir eso, pues tiene que decir que Wisin perdió contra Lele, rest in peace, Héctor, alma secreta. Siempre que se hable de una tiraera de Héctor El Fadel, hay que empezarlo con la frase Rip Lele. Porque a los que no tengan esos conocimientos, que muchos chamaquitos que quizá escuchen la música, muchas de las tiraeras duras de Héctor El Fadel y muchos de los flows icónicos de Héctor El Fadel, el lápiz detrás de esa de Héctor El Fadel era Lele, el alma secreta. So, siempre que hablemos de esa tiraera, hay que decir rest in peace. Y ese limba, no sé si te acuerdas, Tylon, fue icónico. Cuando sí. Héctor, que fue cuando Tempo estaba preso ya. Y Tempo llama a Héctor El Fadel y todo el mundo dijo, es la voz de Tempo, había llamada, eso fue icónico. Yeah, o sea, yeah. Si yo lo veo desde ese punto,
Para mí ganó Héctor. O sea, fue como un 60 contra un 40 contra Wisin. Ahora, de Don Omar, yo sentí que él habló mucho en la canción, en la respuesta, como que él habló, él no rapió tanto. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Era que, no sé, en Puerto, por lo menos en Puerto Rico, era más la presión de la calle que importaba que la música. Por que eso, la música. Quizás en música tienes razón, quizás en música estuvo más parejo de lo que la gente lo vio. Pero era que cuando tú comparabas la calle y lo que era que a ti te rodearan la guagua después que tú habías hablado tanto y tú no quisiste hacer nada. Eso es como que tumbarte la película por completo. Es sí, como sí. Una batalla porque, automática. Y era lógico, era el combo de 70. O sea, ¿cómo tú podías frontearle a ese combo de 70 sabiendo tú que ese combo era sumamente fuerte? Ahora, si es por calle, como tú dices, la fronteadera que le hicieron, que Don Omar le hizo a él, o sea, pues yo lo evalué fue en lo lirical, pero en lo que tú dices tienes razón. Eso de la calle, eso te baja mucho. Por ejemplo, otra guerra vamos a mencionar más tarde, que también fue así. Otra guerra, mi hermano Tailón, muy comentada, de la clásica de los 90, Oji Blas Master Joe versus Tempo. Hay un disco, no sé si tú te acuerdas, que se llama Playero de Yabú. De Yabú. Tú lo recomiendo, ustedes lo pueden buscar. Hay una canción de Master Joe que le tira a Tempo, pero él le tira de una forma como de amigos traicioneros y cosas así. Sumamente subliminal. Subliminal. Tempo hizo una canción también ahí que se llamaba. Yo sé que es contra. Sí. Contra la Family, que eso fue un clásico de contra mí. Eso fue un fallatita, choqué, sentiste como si tuviera pasado. Eso fue, hubo un problema, creo que el Coyote lo dijo. En el que Coyote, el Coyote echó fronteando y salió prendido. Le dio trompa. Entonces, esa canción de Tempo, que la gente la puede buscar, se llama ¿En quién confías tú? Que era como diciéndole, hablo de amigos que ya no son amigos, un clásico. Ustedes pueden buscar eso, salió en Playero de Yabú. Ya después de ahí comienza la guerra. Si Mateo y Jimla estuvieran en esta época, yo creo que ganaran en el sentido por la payasada de las redes sociales. Eso te iba a decir. Ahora mismo, quizá a Tempo la mejor tira era, algunos dirán que se la dio Residente, por decirlo así, pero la tiraera más cómica y que más se vacilaron a Tempo fue Master Yo-Yo G Black con lo de Quiero Mi Banshee, que por cierto, entrevisté a Tempo, le hice un unboxing al disco de él 20 años después y venía dentro el recibido del Banshee que estaban, el concurso del Banshee que estaban regalando, que hasta Tempo reveló que era falso, nunca iban a regalar. Sí, yo lo vi cuando te entrevisté. Ese tema de quiero mi Banshee o por lo menos una motora que le tiró Master Yo-Yo G Black, eso fue un clásico porque era con la misma pista de Tempo y le tiró duro. So, yo diría que Tempo la ganó porque liricalmente no se puede ni comparar, pero fueron los primeros que le dieron una batalla a Tempo burlona, que le iban sacando camino por otro lado, le iban sacando partida por otro lado. Quizás Tempo se había acostumbrado a guerrear gente como ejemplo, Liti Polaco, que eran más lirical. Y aquí viene Master Yo-Yo y Black y fueron los primeros que se la montaron a nivel que sí, exacto, que si fuera redes, estuvieran los memes por ahí de los Banshees y todo. Sí, y Marco, estarían duro. Una de las cosas cómicas de esa tiradera, de una de las que hizo Yo-Yo y Black, Master Yo-Yo, cuando puso a Nicky Jam hablar como mexicano. Eso, y que por eso le tiraron a Nicky Jam y le tiraron a Daddy Yankee, porque se metieron en la guerra. O sea, para ti, ¿quién ganó? O sea, tú dices que ganó liricalmente Tempo. Tempo, yo se la daría a Tempo a nivel de música, dejando los tripeos a un lado y todo lo que es una tiraera, la ganó Tempo. Para mí ganó Tempo, liricalmente ganó. Porque, como te digo, en ese tiempo la burla no era algo tan esencial, Tailón. O sea, como que no es igual que ahora, que las redes sociales, tú te burlas de que cabe por cualquier no cosa. Valor, quizás esa tiraera burlona sale en esta era y la gente la aprecia más porque la gente está más en el tripeo. En esa era estaba todo el mundo todavía en la seriedad del hip hop y papi, tú tienes que demostrar con barra y esto hip hop tiraera y tiene que dar como es. Yo creo que a nivel de lo que es, como tú dices, en esta generación quizás Master Yo-Yo y Black le hubieran sacado hasta más ventaja con una tiraera así. Otra tiraera que fue en ese mismo momento, que fue la de Yankee
y Tempo, o lo dice la 30-30 y Tempo. ¿Te gustó esa guerra, Taylor? Mira, nosotros revivimos esa guerra clásica hace unos meses atrás y me sorprendió escuchar las tiraderas y ver cómo sinceramente Tempo le pasó el rolo a Yankee en esa tiradera. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Quizá yo estoy hablando de más. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, Tempo se llevó a Yankee, pero Yankee lo hizo bien. O sea, Yankee, lo que hizo como con esa canción, Mi Fanática, como que le quedó bien. Aunque a Tempo le... de Yankee que más me gustaba de esa tiradera es tú hablas más mierda con el perico de Ander Taco. Sí, dije como que le sobaba la barriga al Buda. Si quiera o no quiera, si quieres la guerra, tú mismo te entierras, los cuerpos en el cielo, la sangre en la tierra. Lo que pasa es que Tempo tenía más flow, Tempo tenía más flow cuando le tiró en el tema ese de vengan y manen, vamos, ni quieren tratar de copiar el estilo que Tempo tiene. Eso está brutal. 30 aquí te habla Tempo, tú nunca vas a hacer lo que yo he hecho en tan poco tiempo. Pero Tempo no, y con el verso de más fama y dinero. Cuando lo tiran los dos en un baúl de Transvictoria, eso quedó brutal. Un game completo, él le mandó un par de rafagazos a todo el mundo, a Yankee, a Master Joji, Black, a Liti Polaco, ahí se fueron un par de gente. Pero esa guerra, muchos, los fanáticos de Yankee quizás no están ready para admitirle esa conversación todavía, pero sí, Tempo le ganó esa tiradera. Era a Yankee. Otra guerra que se dio dura es la de Tego y Voltio contra Liti Polaco. Uy. Y fue una guerra muy comercial, o sea, que acaparó mucho la atención. Me acuerdo yo como cuando salió Guasa Remis, salió la de Polaco, muy dura. Bueno, ¿para ti tu opinión? Eso es algo que hasta en la misma entrevista que le hicimos a Liti Polaco, ellos lo admitieron, que si de todas las tiraderas, cuando Tego le bajó con él, tú eres Guasa, api, ese remix a ellos los dejó locos. Ese remix los dejó locos, pero que ellos tiraron para atrás. Pero me voy a ir. Voy a ir con Tego, porque es que Tego, qué sé yo, el flow de Tego en ese momento. ¿Qué me parece? Le di lo que se merece. Tú no has hecho en toda tu vida lo que yo hice 2 meses. Hacho, los estaba matando con ese flow para ese tiempo, Tego. No, y creo que, aunque mucho, o sea, yo, a mí de ahí, para mí, liricalmente ganó Polaco. Liti Polaco, aunque Tego le ganó más comercialmente, o sea, que fue más exitoso, tuvo por encima, la gente te cantaba como que le estaba ganando, y aunque tú no escucharas tanto la letra. Voltio, el verso Voltio estaba voltaje en ese verso, por eso que te digo que cuando tú te, si tú lo analizas más que tema, un tema de ellos, y una de Tego y Voltio, va a estar la gente. Hey, por cierto, repórtate en la cajita de los comentarios. Déjenos saber, ¿estás de acuerdo con nosotros? Mira, él dice que él ganó Liti Polaco. Yo siento que esa, a nivel de lo que es un tema por un tema, lo que pasó fue que después Liti Polaco le siguieron papi zumbando, pero a nivel de tema y tema, yo me voy con Tego Calderón y el voltaje con el WhatsApp Remix. ¿Tú te acuerdas, Taylon, la canción que le metió Voltio? O sea, no se puede tener en televisión. Cuando él le tiró a Voltio solo, que le tiraron la canción con Liti Polaco, que le hicieron esa en fuera de serie. Esa tiradera tuvo buenísima. Esa, lo dice. El padre de cáncer, mi hermano Álvaro. Era loco con esa tiradera. Ey, no, esa gente, mira, lo que es Liti Polaco y Tempo, yo creo que ellos han sido parte de las mejores guerras del género, a nivel de que durante esto que vamos conversando, ya hemos mencionado a Tempo como 2 veces y ya todavía quedan como 2 más o 3. Dos más. Igual que Liti Polaco. So. Otra guerra que se dio dura. Vamos a venir un poquito más para acá. Esa es Cocuyuela Ñengo Flow. Dicen que esa es la guerra que a nivel de calle ha sido la más fuerte. Porque son dos combos muy fuertes. Roguayla y los Real G. Esa fue la primer guerra que yo analicé en un Reviviendo Guerras Clásicas en mi canal. Y fue la primer guerra donde yo, personalmente, yo no pude escoger un favorito. Siento que esa fue una de las guerras que se quedó
como dirían en las batallas, a réplica. Otro round más, nos quedamos a espera de la revancha porque se quedaron empate. A pesar de que Ñengo tiró más round que Cosculluela. Porque sí, Ñengo tiró tres y Cosculluela creo que nada más tiró dos. Pero, solamente con Espesito Remis y con Descanse en Pafu Records. Sí, por eso te digo, dos y Ñengo tiró como tres. Aún así, siento que fue una guerra que se quedó pareja. Más allá de la música, el detalle de esa guerra y por la cual se respeta tanto que tú ves que no se vuelve a levantar esa guerra, es que esa guerra tocó la calle. Eso fue una de las pocas guerras del género que pasó a la calle más rápido de lo que la gente se piensa y hubieron, como quien dice, daños colaterales en esta guerra. No se habla mucho de eso, ni voy a entrar en detalle, pero el que sabe de la vuelta sabe que esto fue una guerra que se puso picante en la calle. Que fácilmente tú te buscabas un bofetón por mencionar que tú eras fanático de Ñengo en la barbería, que no era. Te iba a dar un cerquillo. ¡Ah, que yo soy fanático de Ñengo! ¡Óyelo, un cantante! A ese nivel se puso el fanatismo. No, era, fue fuerte. Yo vi algo, porque a veces uno fuera de Puerto Rico no ve lo que está pasando ahí. Pero esa gente tenía un problema, han tenido que todavía, dicen que ellos personalmente no existe esa comunicación tan buena. A ti entonces tú dices que fue empatado. Hace como un año se empezó a despertar otra vez el patrí para adelante entre ellos en la red. No sé cuánta gente recuerda eso. Y si ustedes notaron que tan rápido como empezó se detuvo, fue porque ahí hubieron gente que intervinieron porque saben lo que ha sucedido en esa guerra. Que esa es la guerra más real que ha sucedido en el género urbano. Y con eso la podemos resumir. De todas las que han sucedido, esa ha sido yo creo que la más real a nivel de realeza, no de tiraera, de real, de que nos vamos hasta la calle si hay que irnos. Y no, para, tú entiendes que fue empatado, que debieron darnos otro round. Yo me quedé con ganas de otro round. Yo diría que eso fue réplica, otro roundcito entre ellos para definirlo. Un día de esto maybe se define. A mí me gustó la tiraera de Ñengo cuando le hizo la versión de ellos. Como que tanta bicho aquí y vaya. Eso le quedó burlona, Ñengo. A mí me encantó. Pero me voy con Coscu. O sea, como que yo siento como que él dijo todo en un tema. O sea, me voy con Coscu como en 55%. Él le ganó como un 55-60%. Porque como que Coscu le dijo en ese tema, como que yo entendía que él le dijo todo lo que tenía que decir, se lo dijo en una sola. Aunque Ñengo le dijo muchísimas cosas, pero como en un solo tema, como que le dijo, mira papi, tú hiciste esto, no pégate ni con Don Omar, ni con fulano, ni fulano. O sea, a mí me gustó esos punchlines, o sea, eso, no me gusta mucho lo de la gente hablando. Sí, a los dos, porque era en un momento donde los dos venían subiendo. No significa que Cosculluela no era conocido y Ñengo, pero todavía no habían pasado a ese próximo nivel. Y esa guerra los elevó a los dos, porque fue una guerra que estuvo la calle pendiente, todo el mundo en el género pendiente. Y eso que no existían las redes como ahora. Que si llega a existir las redes como ahora, eso hubiera sido minutos, videos de una hora, y live de una hora, diciéndose cuatro cosas como Kendo y Arcángel. Y yo creo que Cosculluela, Tylon supo aprovecharlo, porque fue en ese mismo momento que salió el Príncipe. O sea, pasó la guerra, vino un pasito Remis y ahí mismo sacó el Príncipe y eso explotó. El más inteligente del género urbano en las tiraeras se llama Cosculluela. Con todo el que él ha guerreado, le ha sacado provecho. Desde Ñengo Flow Tempo a Tempo. Hasta Kendo, como quien dice, por eso que Kendo no quiere guerrear con él, porque es que le va a sacar otro choli. Le sacó un choli a Noel, le sacó un choli a Tempo. Le va a sacar a Kendo. Por eso que Kendo no quiere guerrear con él. Le va a sacar un choli a Tempo. A Kendo. Otra guerra que fue muy conocida en el movimiento, Farruko y Kendo Caponi. Ey, Farruko y Kendo. Farruko, yo la verdad, fue muy raro porque uno estaba acostumbrado a ver a Farruko fresita, mujeres y cosas, y pensó como que Kendo lo iba a matar de manera muy, muy, muy fuerte, pero dio la batalla. Para ti,
Tailón, ¿cómo tú lo viste esa guerra? Como mismo acabas de decir, esto fue una guerra que a mí me sorprendió, porque el que me conoce sabe, no es que yo soy un hater de Farruko. Simplemente que hay muchas cosas, especialmente lo que fue la era completa del trap de Farruko, que nunca se la capié ni me tripió. Pero en esa tira era con Kendo, tengo que decirlo, Farruko sorprendió. Creo que para Farruko sobrepasó las expectativas. Y por el simple hecho de que Farruko superó las expectativas y hizo a ciertos fanáticos hasta cuestionar de quién había ganado, por ese hecho nada más yo le voy a dar el voto a Farruko. Por el simple vino de abajo, de donde nadie lo esperaba. Porque cuando tú mencionas una guerra de Kendo y Farruko, lo menos que tú esperas es que Farruko va a tirar nivel para atrás. No significa que no lo tenga, simplemente que, como tú dices, Farruko siempre ha sido considerado un artista fresita para las guerras. Claro, claro. El hecho de que él vino con ese nivel en esa tiradera, me atrevería a darle el voto a Farruko. Yo lo pongo empatado. Lo he empatado. Farruko dio la batalla, la canción de Kendo Feliz. Bueno, hubieron muchas canciones, pero la que más me gustó que le dio a Farruko fue Feliz Navidad. Esa fue el concepto y todo eso que tuvo esa canción, Feliz Navidad, fue brutal. Pero hubieron algunas como Hey Hey de Kendo y que dieron la talla. Para mí los dos se dieron bien. Sabes que un rapero como expliqué era fresita y se la dio a uno que uno pensó que lo iba a llevar de una. Los dos dieron una buena batalla. Hey, no me coman los fanáticos de Kendo, por favor. No me vengan a atacar. No estoy diciendo que Kendo haya perdido. Lo que estoy diciendo es que por el simple hecho de que Farruko, al ser un artista fresita, que nadie lo esperaba, dio la talla. El que dio, pues le doy mi voto, sí, porque después vienen los fanáticos. ¡Dale! ¿Cómo vas a decir que Kendo? Sí. Otra guerra dura que se dio, Tailón. La guerra entre Polaco y Arcángel. Esa guerra. Te quedaste. Arcángel le sacó un choli a Polaco, por decirlo así. Lo mismo que con Chuela. Otra cosa, mira, eso es algo que Arcángel ya lo ha explicado en varias entrevistas. En el momento en que Arcángel está guerreando con Polaco, está guerreando con Héctor y está guerreando con el combo de 70. Arcángel, un chamaquito que no llegaba ni a los 21 años todavía. Ahí es donde sale la famosa historia del famoso bofetón que le dan a Arcángel en el Choliseo de Puerto Rico, que incluso reveló recientemente que la persona que lo salvó de que le dieran 4 galletas más fue Ñengo Flow, que entró. Incluso Arcángel reveló que Ñengo Flow fue el que entró, lo sacó de ahí y hasta invitó a Héctor a pelear por abusador. Wow. So, con todo eso dicho, Arcángel tenía, papi, toda la presión de la calle en Puerto Rico y no se dejó. Como muchos dicen, Don Omar cuando sintió la presión se mudó para New Jersey. Pero Arcángel no, Arcángel se quedó siempre en el calentón, cogió, como él mismo dijo, si ustedes no han visto esa entrevista, creo que fue con Mikey backstage, pueden ir a chequearla. Me parece que dio muchos detalles curiosos de lo que fue ese día. Y él hablaba que Héctor, papi, a Héctor le hacía la vida imposible, Héctor le llegaba a los paris, si Arcángel estaba en ese party para cantar, le trancaban los carros para que no se pudiera ir. Eso mismo contó en una entrevista que hicimos Mario V.I., La gente del padre la presión, eso de cuando a Héctor le decían la presión, no era de que un dicho, era la presión de verdad. Entonces tú entiendes que porque por el combo que tenía por la cuatra, él supo dar la batalla, chamaquito. Yo diría que esa guerra la ganó Arcángel porque le sacó la fama, la gente se la dio y después de eso Polaco, qué sé yo. No digo que jamás volvió a ser el mismo, pero su estatus se vio afectado por el hecho de que un chamaquito en ese tiempo se la apuntara con él. So, yo diría, claro, que la ganó Arcángel. ¿Y tú sientes que en la calle es así? O sea, que la gente se la dio a Arcángel, todo el mundo se la ha dado a Arcángel en ese momento. En el momento no, porque en el momento Héctor tiene la calle encendida. Hoy, años después, tú le preguntas a la gente y van a ver, quizás te digan lo mismo que yo. El simple hecho de que Arcángel se quedó cogiendo las bofetadas, cogiendo la presión que sea y no se mudó y no se quitó y se mantuvo con su frente en alto.
Eso hay que respetarlo. Y es bueno el punto que tú haces, Taylon, porque si tú analizas la guerra en sentido mercadológico y lo que tú le puedes sacar beneficio, Arcángel le sacó muchísimo beneficio. Y no solo eso, Polanco cometió el error en el Choliseo y agredir a Arcángel, porque era lógico, ya Arcángel tenía parece un guión bien montado en el Choli, cuando le tiraba y el público solamente lo aplaudía a él. O sea, que eso fue bien preparado por Arcángel, supo hacerlo, o sea, supo defenderse contra Polanco. El error de Polanco fue aceptar la invitación a un evento de Arcángel. ¿Qué tú crees que iba a suceder? ¿Que la gente te iba a gritar la música tuya? Tú estás en el concierto de Arcángel. Sí, un error. Creo que fue un error de Polanco. Ahí, aunque tengo que dársela a Polanco en sentido de que la canción que le hizo contra Arcángel fue muy tripiona. Yo me acuerdo. La gente se la tripió en la radio. Me acuerdo como ahora que eso era la radio, que en la mañana, en la tarde, en la Pero noche. Arcángel dice que de toda la tiraera, esa fue la parte que a él le molestó y que hizo que él nunca quisiera arreglar con Héctor y hasta recientemente nunca quisiera arreglar con Polanco por el simple hecho de que ellos usaron a la Maidel y lo que fue el momento del Choli, que eso no se sabía. Hasta el momento de esa tiraera de Polanco, el bofetón de Arcángel era un rumor de barberías en Puerto Rico. Hasta que filman en esa tiraera y sale a la luz pública, entonces que se ve obligado Arcángel a tener que hablar de toda esa situación. Pues lo dice, por el simple hecho que le tiraron con la Maidel, él nunca iba a arreglar con ellos. Me gustaron más las canciones de Polanco. Liricalmente me gustó, aunque la Arcángel está dura, me gustó más el Polanco, pero como tú dices, Arcángel supo sacarle, se defendió, de ahí en adelante fue que fue más exitoso, o sea que le sacó un beneficio grandísimo. Otra guerra, vamos para una bien reciente, muy, muy, muy reciente, Pucho y Rochy. Esa es una de las guerras que la gente más dijo que si fue montada, si fue falso, si había unos datos de una gente, del otro. ¿Cómo tú la viste, Taylon? Ok, mira, a mí me entró mucho hate de parte de mis propios boricuas, por decirlo así, porque yo lo dije desde el momento uno. Siento que Rochy se la ganó liricalmente. Se la ganó a nivel de consistencia. Y cuando digo consistencia fue que Rochy se las tiró con video y todo, y rápido. Esto era de hoy para mañana, como quien dice, con videoclip. El simple hecho de que le puso videoclip. A nivel de liriqueo, siento que le metió más palabreo que Pucho. Yo se la di a Pucho, incluso hasta Rochy compartió la reacción de esa vuelta, un charao ahí a Rochy. So, yo siento que esa tiraera la ganó Rochy. Yo se la di a Rochy, incluso los dos rounds, como quien dice. Yo creo, yo soy dominicano, soy de patio, me gusta Rochy, creo que Rochy es un exponente que ha sabido representar la calle. O sea, el tipo ha sabido representar la calle y como que hacía falta eso desde el tiempo de Lápiz para acá o Secreto por ahí, como que no había nadie que usara lo que es la calle y lo ha sabido representar. Para mí, Rochy tiene mi respeto. Ahora, en la guerra, yo siento que Pucho en la segunda tiraera le supo decir un par de cosas a Rochy. O sea, se le supo decir, no sé quién le dio los datos, no sé cómo fue lo que pasó. ¿Sabes que el pana fue el que le dio todos los datos y el pana fue el que se dio toda esa vuelta? Sí, yo lo que siento, porque yo siento que él me está diciendo mi máster, que es fanático de Rochy. Me dijo, dije, cuidado la madre de Rochy. Marco, un saludo para Marco, Taylor, que nos está grabando. Hey, un charao ahí a Marco, está pastigo, Tim Rochy. Entonces, yo creo que Rochy le dio bien. Rochy le dio bien, pero Pucho, aunque me encantó más que toda la de Rochy, la tiradera, fue muy pendejo en no hacerlo en su canal, en no hacer un video. O sea, no vio a Rochy como un buen contrincante a nivel, como Arcángel vio a Lápiz en un momento. O sea, no lo vio así. O sea, no lo vio así. Es el hecho que yo tampoco se la doy a Pucho, porque otra cosa, quizás los fanáticos de RD que no consuman mucho a Pucho no lo noten, pero yo que llevo escuchando a Pucho desde Freestyle Manía, que como te comenté al principio, que veíamos la página de Freestyle Manía, casualidad que Pucho era uno de los que me tripeaba cuando se llamaba Mr. Like, que no era ni Pucho, era Mr. Like. Me acuerdo cuando se agregaba con Benny.
En el carro. Se tiraba sin camisa ahí, con el cinturón puesto en el cajo. Yo conozco el estilo de Pucho y en la tiraera, especialmente la segunda, él se reguindó mucho de lo que es el estilo que le llamamos acá Cosculluela, ese medio Santacó. Por eso no se la di a Pucho en ninguna de las tiraeras. Para mí, yo siento que incluso Rochy le ganó las dos. Y esa es mi opinión. No tan solo vino con video, vino con palabreo. Exacto, vino con pedir con concepto y le tiró con todo. Señores, como dice Tailón, comenten aquí. No es lo que nosotros decimos, es lo que ustedes también opinen de cómo les gustó, si sí o si no. Vamos ahora con el plato fuerte. Creo que nuestro pana que iba a estar integrado, creo que, se, que está, que ahora fue que pudo, que nuestro amigo Danry, a ver si puedo agregarlo, para que ya lleguemos en la parte final. Entonces, nada. Vamos con lo con espérate, la parte de las. Esa no está en tu lista. No sé si la tiene en tu lista. Vaya a seguir. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, vamos con la dura ya, la última. ¿Tú crees que ganó de Chelo Cha y Químico Ultra Mega? Está fuerte ahí. Yo me voy. Opinión, dale la tuya. Químico, en mi vale. Opinión. Yo me iba a ir por el Químico. Porque Chelo dice muchas cosas, tú sabes, a veces que se le caen las rimas. Él dice muchas palabras fuertes, a veces se le caen las rimas. Pero Químico es muy duro, machucando un beat, y el tipo tiene una forma de rapear. Químico buenísimo. Es mi rapero favorito de RD actualmente. Mis top 3 artistas favoritos de RD serían Químico, Nene La Menasi, Flow Mafia, un charagua Flow Mafia. Me parece que uno de los artistas más infravalorados allá en RD, que no se le da el apoyo que tiene que darle los medios. Y me parece que a nivel de concepto, cuando se trata de videoclip y todo, nunca la deja caer. Es allá Flow Mafia, son un charagua Flow Mafia. Señores, ya entró con nosotros Tailón, mi amigo Danry, también de Nueva York. Que lo que mi gente, activo, activo. Estamos activos. Estamos aquí. Activos. ¿Tienen el celular ya volteado? ¿Lo tienes volteado? Quería ponerlo volteado, ok. Ahí. Vámonos ya con los platos fuertes, Tailón. Los platos fuertes. No lo tenemos por orden porque yo lo voy diciendo alguna. Así que si las otras te las pediste, así que ya tú sabes. Vámonos con Lápiz y Arcángel, que no la tenía en la lista, pero tienen que estar aquí. No puedes dejar de mencionar. Tailón, dime. ¿Quién para ti ganó, Lápiz o Arcángel? Yo te soy sincero, tendría que sentarme a escucharla de nuevo para poder refrescarme la mente. Pero creo que la ganó Arcángel con el remix de Vaguero de Se Partió el Lápiz. Cuando tiraron eso, creo que ese tema dio más duro, por lo menos para estos lados de acá, que lo que fuera de Lápiz. O yo diría, maybe Arcángel y Vaguero en esa. Tengo que escucharla de nuevo. No te estoy dando un voto de que es súper seguro. Tendría pero que debe... tú entiendes que tienes que escucharla de nuevo. ¿Para ti, Danry, quién ganó, de Lápiz o Arcángel? Bueno, yo te voy a ser sincero, mi hermano. Comercialmente, la de Arcángel y la de Vaguero sonó más. Quizás por eso Tylon está diciendo que él se la da Arcángel, porque a nivel comercial llegó más lejos. Pero a nivel del liriqueo, en lo que el Lápiz consiente duro, como dicen ustedes los boris, no hay break, papi, no hay break. por lo menos en esa canción, comparando la de Se Partió el Lápiz Remix con la de Lápiz, que la respuesta que se llama Quieren Sonar con el Lápiz. Que Lápiz, ese para mí es un ícono de rap, esa canción. Eso es un ícono de rap dominicano. Ahí hay un punchline legendario. Y él le supo cómo responder, Arcángel. Sí. Y yo dudé, voy a ser sincero, Tailón, cuando yo vi esa canción que tú dices de el Lápiz, y Vaquero y Arcángel, yo dije yo soy Lápiz, no tiro. O sea, yo mismo dije, sí, yo soy Lápiz, no tiro. Yo también. Yo dije si tira a Lápiz, no creo que le va a llegar a como Arcángel le dio. Incluso yo ni conocía de Vaquero cuando salió ese tema. Yo conocía del Lápiz porque a mí, para ese tiempo yo trabajaba acá con un panita que es dominicano y me trajo el mixtape de Lápiz, ese primer mixtape que salió, que tenía de nada, a menos. El Cotorra Oficina se llamaba.
¿Cómo era que se llamaba? Cotorra Asesina. Cotorra Asesina era que se llamaba. Sí, que estaba bajo el sello de estos dólares. Bajo el sello de estos dólares. Recuerdo que el panita me lo dio y para ese tiempo yo quedé loco con lo que era Lápiz. Yo conocía de Lápiz, no conocía de Vaquero, pero cuando escuché el tema de No Me Dona, y yo, coño, este chamaco un poco más melódico. Eso fue lo que me llamó la atención, que Vaquero era un poco más melódico y un poco más hardcore. Por eso que eso son dos estilos diferentes, aunque la gente los quiere comparar y a veces los pone en guerra. Yo diría que son dos artistas totalmente diferentes. Es como decir Daddy Yankee y Don Omar. Daddy Yankee y Don Omar son dos artistas que, aunque los tratan de comparar, representan dos esquinas totalmente diferentes. Don Omar, el mejor cantante. A nivel de interpretación, Don Omar es mejor que Yankee, pero a nivel de darle un show y a nivel de trayectoria y éxito, Yankee es mejor que Don Omar. Eso es más o menos lo mismo con Vaquero y Lápiz. Vámonos con otra dura, dura, dura del pasado. Qué bien tú mencionaste Don Omar y Yankee. Yankee versus Don Omar. Dime, Tylon, ¿cómo tú valoras esa guerra? Bueno, musicalmente hablando, la ganó Yankee. En mi opinión. Si estamos hablando del cara a cara. Una pregunta. ¿Estamos hablando de la primera etapa aquella vez para los tiempos de la gasolina o ahora en la etapa que lo hicieron a nivel de negocio el cara a cara? No puede ser todo. Puede combinar todo. Por ejemplo, te lo pregunto, Tylon, también. Cuando salió Don Omar con Ahora Son Mejor Que Yo y todo ese tipo de temas. Zona de Gasta. Sí. Cuando le tiró en el Royal Rumble, Yankee tiró en el Royal Rumble, que quedó brutal. ¿Para ti entonces ganó Yankee? Sí, sí, si tú me preguntas a mí, Zona de Gante Remix, Yankee mató en ese remix. Dime. La de Don Omar, la más que me gustó de Don Omar fue la que le hizo Rel, creo que se llamaba, que le hizo el coro. Ese fucking verso le quedó duro, que él le metía como un flow rápido. Porque 4 de cada 5 estúpidos van a quedar a veces en su vida. Sí, esa fue la, cabrón. Sí, la respuesta de Gangster Song, pues. So, yo diría. Darry. Bueno, Tylon se fue por Yankee. Dime tú, Darry. Ah, pero tú me lo preguntas a mí. Papi, tú no, porque la gente tiene que. Recuérdate que la gente no sabe eso. No, pero esto no es por gusto. Esto es por la lírica y Darry Yankee. Muy por encima. Tú nada más tienes que evaluar Royal Rumble y Zona de Gangsta Remix. Eso fue un liriqueo a otro nivel. Don Omar ritmó bien y rapió bien, pero fue como algo básico. Algo normal, pero Yankee. Demasiado punchline, uno tras de otro. Muy duro. Para mí ganó Yankee. Y sin duda por esos punchlines. Que creo que cuando hicieron también ya lo de cara a cara, ahí fue que se demostró todo por completo de que Yankee estaba por encima de Don Omar. Porque una de las razones por la cual, esta es mi teoría, pero conozco un par de gente en la industria que me dicen que eso es una de las razones por la cual se canceló la gira del cara a cara, era por la recepción que estaba teniendo la parte del cara a cara. En cada estadio que se estaban presentando, la gente le estaba coreando más la parte de Yankee en el cara a cara que a Don Omar. A Don Omar ya cuando llegaron a Las Vegas ya no le estaba convenciendo la química. Porque en Puerto Rico se vio chulo las primeras dos veces, pero ya cuando empezaron a llevar el concepto a otro sitio, ahí el fanatismo era diferente. Maybe te metías a un estadio que era 90% Team Yankee. Oye, Henry. Yo estoy muy de acuerdo con Tylon porque para los tiempos de la primera etapa de la guerra, tú sabes muy bien que Yankee básicamente se lo cogió como más juego la tiradera. Me explico. Él nunca le dedicó un tema solo a Don Omar en aquella etapa. Por eso la gente quedó con una espinita ahí, como que Yankee ganó y todo, pero como que en Gangsta Song hay muchos raperos. Roger Rumble es un disco de muchos raperos. En el disco de Mira me le tiró puya, en el disco de Rompe le tiró puya, nunca fue un disco un tema entero, pero ya en el cara a cara, Daddy Yankee se le hizo un tema con coro, un concepto coro, todo Yankee y tenían solo. El mismo beat que los ponían el mismo beat. Exactamente, Daddy Yankee en el mismo beat y en el mismo coro lució mejor que Don Omar, aparte de lo que Tylon dice del show, por eso fue que Don no aguantó la presión y soltó eso. Tylon, vámonos con otra reciente. ¿Cómo que tú dices a la gente que comente cómo está?
Comenta ahí, right now. Recuérdate los comentarios, déjanos saber. Sí. Esa vuelta, tú te acuerdas, no, Yankee. Sí. Tienen fotos las televisiones y mándenoslas por etiqueta para Instagram, yo la publico. Residente Tempo. ¿Quién ganó esa guerra? Bueno. ¿Residente o Tempo? Dime, Tyler. La gana Residente, pero la segunda de Tempo estuvo bastante sólida. Si yo tendría que decir que hay una que Tempo se ganó, maybe fue esa segunda. Porque fue que lo que pasa es que Residente lo mató. Después, cuando Residente le soltó la segunda, ahí fue, ya no había más nada que buscar. Cuando empezó a hacerle el breakdown de las mismas letras que estaba diciendo Tempo, lo mató, wow. No había nada que buscar. Eso pasa, el Residente le gana intelectual. El problema de Tempo es que quiso venir con palabreo de calle. ¿Qué puñeta le importa? Mala mía, pero ¿qué le importa a Tempo? ¿Qué le importa ahora mismo al pana que tú vengas a hablarle de que tú tienes una 40 y que van a darle 4 tiros? Cuando eso no es lo que importa. Residente lo que te dice, mira, tú eres de los que escribe gente con J. Ya. Se acabó. Lo mató. Darry, ¿para ti Tempo o Residente? Estoy muy de acuerdo con Tylon. Tempo perdió esa guerra por la primera canción que hizo Tempo, que se llama Calle Sin Salida. Por ese disco perdió la guerra. Si él desde un principio se hubiese ido por la línea del segundo disco, El Bruto, la historia hubiese sido otra. Porque Tempo quiso venir a demostrar a la Residente que él era calle y que yo soy el bichote, que yo soy el duro. Y ahí perdió la guerra. Residente, como dice Tylon, se fue por lo intelectual. Y eso, ese fue el punto a favor de Residente. Yo bueno, yo creo que sí, ganó por la se me frizó. Ganó por ser intelectual, creo que dominó por esa parte, y creo que Tempo debió saber utilizar las herramientas contra Residente. Ya lo sé, el nombre del chamaco de Venezuela. Ustedes saben de quién digo, el que batalló con Residente. NK Profeta, diablo, cómo se me olvidó el nombre del pana. Para mí, que incluso eso fue la mejor batalla que le han dado a Residente. Duro. Sí, le dio la primera de NK Profeta, le dijo muchas cosas que mucha gente siempre se lo cuestionó a Residente. Yo diría que ese fue el que mejor tiraera la dado a Residente, porque se fue por el lado intelectual y el lado político. El lado político, exactamente. Ese tigre lo hizo. Este tú tienes que hablarle de política para cogerlo aquí, porque si no... Sí. Bueno, vámonos con otra guerra también premium. Liti Polaco versus Tempo. Muchas conversaciones y parece que esa está últimamente retornó de nuevo entre el público. Por una sola barra se revivió la guerra. Oye, no está ready para esta conversación, pero lindo siempre fue mejor que Polaco. Dime, Tylon, ¿para ti quién ganó? Bueno, para los que quizás ya hayan visto que en lo que fue Reviviendo Clásicos, saben cuál es mi opinión, pero para mí, y sigo firme en mi opinión, esa tiraera la gana Tempo. Sí, Liti Polaco le tiran para atrás duro, pero cuando tú te pones a escuchar los temas de Tempo, de Buda Family, esas tiraeras que él le tiró ahí, yo sé de lo que... Lo que me levanto y me levanto el otro día fumando, es eso, y yo en realidad, y no lo que tú estás pensando, Pola. Ser tan feo. ¿Cuánto no vas a hacer queso? Esa canción está brutal. También la que está, La Misión, todos son parte de mi viaje a Marte. Yo voy a darte lo mejor de mi arte. Esa. La de CEMPO también. Pues Tempo tiro mucho. Yo diría que, y ese es el gran debate que existe entre yo y los muchachos del Comité Urbano, para los míos, Canta y Títeres, porque ellos son Team Liti Polaco. Desde día uno, incluso yo hasta en la misma entrevista de Liti Polaco, se lo dije a Liti Polaco, Bebo, lamentablemente yo era Team Tempo. Sí, yo la vi. Y óyeme. Que te voy a decir algo, Tarlo. Con Pola y hasta le canté un beso a Tempo.
Mierda. No. Darry, para ti, ¿quién ganó el Tempo Elite Polaco? Definitivamente Tempo. Tempo para aquella época, a principios de los 2000, se escuchaba demasiado actualizado a nivel de flow. Los instrumentales que él mismo hacía, el piano de sus instrumentales, demasiado acelerado. Tempo trajo, como él siempre dice, la calle a la música. Pero que no tanto traerlo, cualquiera hace eso, es que uno lo sentía que era de verdad. Uno escuchaba la canción y decía, miércoles, pero es verdad lo que este tigre hizo, lo que dice en ese disco. Él transmitía eso, no solo escribía, transmitía lo que escribía, que es muy difícil. Y Tempo demasiado duro. Canciones icónicas, tirando la Lito y Polaco, y muy duro. Mucha gente se la da al Fader, pero el Fader dijo que él aprendió el maleanteo del de Tempo. Sí, exacto. Sí. Omar dijo que él se hizo las trenzas por primera vez después que vio el video de Tempo. Sí, porque hay personas con las trenzas. Sí, él lo vio mucho. Tylon, eso te iba a decir, tú que vivías en Puerto Rico, y hay personas que en República Dominicana no sentían tanto la fama de Tempo. No sabían el fenómeno que era Tempo en Puerto Rico. Y tú que estuviste ahí, te nos puedes contar que cómo era Tempo en ese momento. Yo me recuerdo que cuando salió especialmente el segundo CD de Tempo, New Game, eso era un hypeo en todos lados. Tú no había un carro que pasara por ahí que tú no escucharas ese disco sonando por todos lados. Porque lo que sucede es que Tempo llenó un vacío en el momento donde estaba todito metiéndose más a lo que era el reggaetón, el underground. Tempo trajo el hip hop. Por eso, si notan, cuando Tempo salió, se pega mucho lo que es el hip hop. Y empieza, esa fue la era donde salieron todos los boricua guerreros y toda esa era del hip hop con Tempo. Cuando Tempo cae preso, hay un vacío tan grande en el hip hop que ahí es donde nace la era del reggaeton sex. Si ustedes miran bien, la era de DJ Blast concuerda con el encarcelamiento de Tempo, porque en el momento que Tempo es el artista número uno y cae preso, literalmente el género se queda como que, porque Yankee estaba sonando, estaba por ahí, pero no estaba a ese nivel. Yankee no era Tempo para ese tiempo, vamos a hablar claro. Claro, claro. Cuando sale DJ, en ese tiempo, perdón, en ese momento Tempo era el más pegado. En ese momento Tempo, no había nadie por encima de Tempo. Cuando salió New Game, no había nadie por encima de Tempo en Puerto Rico, ningún artista. Por eso fue el primer artista que la Sony quiso firmar, porque muchos de los artistas en PR eran independientes. Incluso el modo de trabajo era, vamos a ponerle, tú te montas un mixtape, tú te conseguiste todos los artistas que te grabaran los 15 temas y tú me vendes el disco a mí. Yo te doy 30,000, 40,000 discos por la producción y ahora yo soy dueño de esa producción con todos los derechos y tú nada más cogiste los 40,000. Esta es la historia que quizá los DJ Nelson de la vida y los que eran dueños de CDs como Diamond Music, sí, Majestic, todas esas producciones donde salían muchos raperos, eso era lo que hacían. Ellos montaban la producción y después se la vendían a una casa disquera, el álbum completo. So, para ese tiempo, Tempo fue el primer artista que le dieron un contrato millonario, con que no, vente, no me bebo, te vamos a dar un par de millones. Y ahí fue que cae preso, porque él sacó el tema, el último sencillo que Tempo cae, que ya te podría dejar saber para dónde él iba, era Vete con Elvis Crespo. Qué palo. Vete, vete. O sea, ya el tipo venía, si él no hubiera caído preso, otro gallo cantaría. Ya, eso, todo lo que hizo Yankee, todos estos featuring comerciales y toda esta pendeja que hizo Yankee, maybe hubiera sido Tempo. Pero lamentablemente la calle te cobra. No queda con nadie a nadie. Te la le pasó la factura y fue a cobrarle. 11 años y 6 meses. Y 6 meses. 8 y no salió te calla. La última guerra, la más controversial, yo diría, la que los dos se beneficiaron, pero hay uno que yo no creo que se benefició tanto, independientemente de dicho Liceo, que fue Tempo y Cocuyuela. Tylon, ¿quién ganó esa guerra? Mira, esa guerra, Tempo la pierde por tiempo, no por lírica. Ejemplo, cuando Tempo le sacan Santaco, si Tempo hubiera venido para atrás 24 horas después, aunque estuviera regular
la gente lo hubiera apoyado porque vino para atrás de una. Pero el hecho de que le sueltan Santa Co en diciembre 24 y no venimos a escuchar de Tempo otra vez con una tiradera hasta finales de marzo casi. Eso fue lo que hizo que él perdiera esa guerra automática. Otra cosa, que estamos hablando de un Tempo que está preso. Yo te dejo a ti una semana sin celular y ya cuando den los updates nuevos de Instagram y todo, ya tú no sabes lo que está sucediendo. Entonces, imagínate estar 11 años y 6 meses preso y volver a un mundo donde ahora están las redes sociales, donde ahora todo es digital. Por eso fue que él perdió la guerra. ¿Tú sabes quién ganó la guerra de ellos? Kendo. Esa guerra se la ganó Kendo, no la el ganó. El bullying del Instagram. Eso fue lo que ganó esa tiradera. El bullying, que Tempo no sabía ni cómo se prendía el Instagram para grabar ese segundo. Y Kendo le tenía ahí cada media hora. Yo me acuerdo. Yo comiendo pavo, Tailón, comiendo cerdo la otra mañana de Navidad y viendo a Kendo montándole caliente. Sí, a Tempo. No sabía cómo bregar con las redes. Y por eso fue que perdió esa guerra. No fue ni tanto por talento, porque de Tempo, pues, obviamente tenía que actualizarse a nivel de palabreo. Pero fue más eso, que lo cogió desorientado. Es lo mismo que quería hacer Coscu. Mira, Coscu, como te dije, es el más inteligente a nivel de tiraderas del género de Puerto Rico. ¿Por qué tú te crees que él estaba hypeando a Kendo a guerrear ahora? No era después, era ahora. Él no quería darle a Kendo ni 2 semanas para que Kendo se actualizara en la calle. Eso es, tú dijiste que vamos a quejear. Vamos a quejear ahora. Es más, quejea por teléfono. ¿Por qué? Él sabe que Kendo no está actualizado. 2 años preso, papi. Estos 2 años. La industria musical se movió más rápido que los últimos 10 años. Los chamaquitos que nos ven. La industria musical se ha movido en los últimos 2 años más rápido que en los últimos 10. So, si tú tuviste 2 años preso, Bebo, tú sales a una industria musical nueva. Unos códigos nuevos de cómo es que se mercadea la cosa, cómo se mueve todo. So, por eso es que Coscu quería quejear con Kendo por la pared. Por la pared. No le quería dar break a salir. Ahora, Larry, Tempo o Cucuyuela. Tú sabes que yo soy Team Tempo, pero lamentablemente perdió esa guerra por todo lo que Tailón dijo. Exactamente, punto por punto, él tiene razón. Pero hay que darle un punto a favor. Según lo que Tempo dijo, no respondió de una vez por lo de la probatoria que le impedía, que no fue por decisión propia. O sea, hablar de tanto problema y de todo lo que habló en la canción, al momento que salió Santa Cruz, él supuestamente no podía hablar de nada de eso. Por eso fue que tuvo que esperar hasta marzo, que cumpliera parte ya de la probatoria. O sea, porque él tenía que durar 6 meses, yo creo que era, sin contacto con nadie, sin dar entrevistas ni nada de eso. Y ahí fue que se perdió la guerra, como tú dices. Pero él no tiene 100% la culpa de eso. Bueno, acuérdate que tenía un impedimento. Me estoy llevando de lo que él explicó. Técnicamente, no. Esta guerra la empieza Tempo. Ese es el problema. Mira, el problema de esta tiradera es que Cosculluela no era el que la andaba buscando. Esta tiradera se forma después que Tempo usara las vocales de Cosculluela en el tema Yo soy el mejor. Yo soy mejor en esto, claro. Una vez me lo dijo el Buda. Eso es una barra de Cosculluela en Buda Family 2, creo que. Sí, con una canción con Ghetto. So, cuando Tempo usa las vocales de Cosculluela en ese tema, él le tiró unas pullitas. Lo que pasa es que él no estaba preparado para un Santa Cosa. yo estoy de acuerdo con lo que dice Tylon, tiene mucha razón en la manera en que pasó. Pero también yo creo que Cosculluela usó un estilo diferente de guerra que Cosculluela no hubiera usado antes. La guerra que Cosculluela le hizo a Ñengo fue hablando de calle. Pero él no usó eso de hablar de calle a Tempo. Él no lo usó porque él sabía que Tempo en cuestión de calle le iba a ganar. O sea, le iba a dominar en ese sentido. Ahora, eso de Cosculluela, de la manera que usó la psicología, el mercadeo, las redes sociales, lo mató. O sea, en ese sentido le dio. Y soy Tempo. Ya con eso le quitó la credibilidad del cadenón que tenía Tempo cuando salió. Habla claro, que es un Vicente. De Vicente.
Señores, gracias. Qué programa. Esto es un programa que se disfruta, ay, de verdad. En suscribirse, activa la campana de notificaciones. Ay, ¿dónde? Si quiere que nos juntemos de nuevo a hablar un poco, ¿verdad? De esa que pollo por ahí, para no decir que en el canal. No olviden reportarse, déjenos saber ahí en los comentarios que les gustó la vuelta y de seguro estaremos por aquí de vuelta compartiendo con Vamos a ver si pronto lo tenemos por el canal mío también. So allá sí que vamos a donde el grande. De cómo es. No, Tyler. Que sintoniza, o sea, vuelta a ti por hacerle el acercamiento. De verdad que se aprecia toda esta pendejada, como diríamos acá. Y estamos aquí a la orden. No. Y yo te dije que esto se iba a disfrutar porque somos personas que, igual que tú, disfrutamos esto, vivimos esto. Aunque tengamos hasta otro tipo de trabajo, aunque yo tengo una oficina, yo todavía en mi vehículo escucho este tipo de música. Darry, mil gracias, que se entregó tarde porque se quedó dormido. Tarde. Sí, pero esta cuarentena me tiene loco este horario. Sí, esto no tiene eso. Esta hora que ya. Bueno, si se me fue el filtro, ya tú sabes, dale el mensaje ahí, tú sabes. Y nada, y mi amigo Tylon, espero que sí, es verdad, vamos a ver si volvemos de nuevo, a ver qué va a pasar con todo esto que está sucediendo en el movimiento, pero de verdad, aquí están personas que se vivieron toda esa guerra. Tylon, mil gracias. Disfruté, me la pasé súper a fuego, un charao a todo el combo de RD que nos estés viendo, vuelvo y te lo repito por última vez, porque me gusta, hasta en mi canal lo digo mucho, suscríbete, activa la campana de notificaciones, síguenos en Instagram, de seguro, mira, las redes te estarán apareciendo por ahí o por ahí. Estamos en combo, manténgase en activo, yo soy Mundo Tylon, y ahora no.